Muy buenas noches, participantes. Nosotros de mucha asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privados. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el Diplomado de Alta Especialización en Apicultura Ecológica y Sostenible con el primer módulo de Biología de las Abejas, Colmena y Nemus. Les acompaña el ponente, es Diego Fernando Silva. Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantén el micrófono apagado durante toda la ponencia, al menos que lo solicite el ponente. Asimismo, todos los participantes que deseen el material, clase grabada o el certificado, se dejan el contacto en ella. Y buenas noches, ponente Diego Silva, le doy el paso, puede presentar. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar este módulo, el módulo 1, primero, bueno, módulo 1, lo que es biología de las abejas, colmenas y núcleos. El que les saluda, el que les habla esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tico María, Departamento de Huánuco, en Perú. Quiero agradecer a CIP, a Capacitación Internacional Público y Privado, por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir conocimientos y experiencias sobre el tema que vamos a tratar, ¿no? Es fundamental ir conociendo un poco digamos, la terminología, un poco ir conociendo cómo es la estructura, no solamente de las abejas, sino también de las colmenas y los núcleos, ¿no? Tenemos que tener en claro qué es lo que significa cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a darnos ese tiempo. Yo, cuánto no quisiera, definitivamente, de que esto sea una capacitación un poco más amplia, pero vamos a, de todas maneras, a darles lo básico y fundamental para que ustedes puedan defenderse, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo el tiempo, que es un tiempo bastante, bastante corto, ¿no? La introducción, vamos a ver la introducción a la biología de las abejas. Las abejas, ¿no? La biología de las abejas es un campo sumamente fascinante. En realidad, cuando ya nos compenetramos, entramos un poquito más a conocer a profundidad la anatomía o la parte biológica de la abeja, es sumamente fascinante en realidad, ¿no? La fisiología, cómo funciona el comportamiento y la organización de las colmenas en las abejas es sumamente interesante. Es espectacular la forma, la organización que tienen las colmenas, cómo trabajan de manera organizada, de manera coordinada. No existe nada al azar en las abejas. Todo está y al momento de haber una fisura, automáticamente ellos tratan de corregir. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual
en la cual trabaja de manera organizada, ¿no? Entonces, las abejas desempeñan un papel crucial en la vida. Decía por ahí alguien, un científico, en un momento determinado, de que el día que desaparezcan las abejas, ese día va a ser el fin de la humanidad. Y tiene mucho sentido, tiene mucha razón, porque las abejas se encargan del proceso de polinización y al mismo tiempo se encargan en hacer de que la biodiversidad se mantenga, en hacer de que las plantas puedan seguir polinizándose, pues seguir generando productos y que nosotros podamos seguir teniendo una sostenibilidad ecológica bastante interesante. Las abejas no solamente cumplen un rol a hacer el proceso de elaboración de miel, sino que también cumple un rol a nivel de medio ambiente fundamental para ayudarnos y permitirnos tener un ambiente o un medio ambiente sumamente saludable, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar. La anatomía, vamos a ir viendo, ahora sí vamos entrando un poquito más de lleno, vamos a ver la anatomía y la fisiología de las abejas, ¿no? Vamos a ver primero la estructura corporal. La estructura corporal de las abejas tiene, es decir, cuerpos segmentados, ¿no? Tiene segmentos. Dentro de esos segmentos vamos a considerar, por ejemplo, la cabeza, el tórax, el abdomen, junto con órganos sensoriales y sistemas de vuelo altamente desarrollados, ¿sí? Esto es fundamental porque es justamente lo que nos ayuda, bueno, a nosotros no, sino a las abejas, a tener un mayor, que su vuelo en la búsqueda del néctar para hacer el procesamiento de la miel y todo lo que todo eso conlleva. Entonces, es sumamente importante que tenga un sistema de vuelo que esté completamente desarrollado. Entre adversidades que se puedan presentar, esto justamente le ayuda a que pueda sobrellevar esas adversidades y pueda llegar sana y salva a su colmena, ¿ya? Normalmente una abeja puede llegar a recorrer alrededor de 1.5 kilómetros a la redonda, de donde se encuentra 1.5 kilómetros a la redonda, ¿sí? Eso quiere decir de que pese, ¿no? Obviamente para el tamaño que es la abeja, es un espacio bastante considerable, ¿sí? Es un espacio bastante considerable. Recorre bastante, digamos, distancias muy largas, ¿no? Para poder hacer todo el proceso. Y justamente lo que necesita es de que ese sistema de vuelo se encuentre en perfectas condiciones, ¿ya? ¿Qué más vamos a ir viendo? Vemos la fisiología, ¿no? La fisiología es única el de las abejas. No tiene ningún tipo no hay posibilidad de que se pueda repetir con especies que sean parecidas a ellas, incluso, ¿no? La fisiología de la abeja es asombrosa. Desde su sistema de comunicación, ellos tienen un sistema de comunicación química, utilizando las feromonas hasta su habilidad para producir cera y miel, ¿no? La abeja produce eso. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un manejo de colmenas y llega un momento en que una de ellas se siente agredida. Y al sentirse agredida, lo que va a suceder es que va a picar, ¿sí? Al picar, ella va a botar feromonas. Y al botar esas feromonas, obviamente va a tener una característica que esa feromona va a botar avisando al resto de que existe un peligro y que y por eso ella sacrificó su vida. Por eso les decía, la fisiología es única, porque ella ataca y automáticamente muere. No tiene vida después de eso. A comparación de repente de especies que sean parecidas, como las avispas. Las avispas atacan y siguen viviendo, no tienen ningún problema. En este caso, las abejas no. Ellas atacan, sueltan el aguijón y al momento de soltar el aguijón, sueltan parte del sistema digestivo y por ende, ellos después de eso automáticamente están muriendo. Entonces, al avisar de ese peligro, el resto lo que hace es, como ya murió alguien por defender, entonces
y nos empiezan ya a picar de una manera masiva. Ya empieza, ya no uno, sino varios. Entonces, tiene ese medio de comunicación. De igual manera, las feromonas le pueden servir para ellos puedan identificar zonas de riesgo por donde ellos no deberían, entonces se van comunicando. Es la forma de comunicación que tiene, ¿no? La habilidad de producir cera, ¿no? Entonces, ellos comen ciertas partes de de lo que encuentran en el medio ambiente, la diversidad, y empiezan a generar cera. Tienen, ahí te vamos a ver, tienen las glándulas específicamente para hacer la producción de cera y empezar a hacer el tema de sus colmenas. Y obviamente todo lo que viene a ser la producción de miel, ¿no? Y esto es más o menos la forma en la cual se ve el sistema, o cómo se ve más o menos a grosso modo el sistema, tanto la parte anatómica como la parte fisiológica, ¿no? Tiene el cerebro, tiene las glándulas salivales, las glándulas de la faringe, ¿no? La lengua, viene a ser todo esto. Esto obviamente es largo porque con ello va a ser el proceso de jalar el néctar y traerlo hacia acá. Tiene las músculos alares. Estos músculos alares, para el tamaño que tiene, son músculos que están muy bien desarrollados y en perfectas condiciones para elevar el vuelo de la mejor manera posible, ¿no? Piezas articulares con con quitinizadas para que el momento de que haya de repente lluvias, ellos al menos puedan llegar y poder limpiarse con facilidad, ¿no? Las alas, el aparato circulatorio, tienen obviamente su buche, ¿no? Su buche, el intestino medio, el intestino posterior, el recto, el almacén de veneno, ¿no? Porque igual va a botar el veneno, el aguijón, las glándulas, en esas están las glándulas semiríferas, las que son las encargadas de hacer todo el proceso de la cera, ¿no? Y el aguijón. Por eso les decía, si ustedes se dan cuenta, el aguijón tiene cierta conexión con la parte intestinal, entonces al momento de, por eso cuando ustedes se dan cuenta, al momento que pica, automáticamente suelta una parte más larga, no solamente es el aguijón, sino también, es sino también jala parte del intestino. La parte del buche es la zona en donde se va a empezar a hacer el proceso de almacenamiento de la miel, ¿no? Tiene su sistema nervioso, sistema, habíamos visto la cera. Entonces, ahí se va generando. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, cuando nosotros hablamos de abejas, lo primero que pensamos es en miel. Pero en realidad, no solamente es la miel, es la, por ejemplo, tenemos la jalea real. Ya vamos a ir viendo el tema de la alimentación. ¿Qué tanto influye la jalea real? Que es un producto que tiene una alta cantidad de proteínas, muy rica, muy buena para tratamientos de todo tipo a nivel de forma medicinal, de forma dermatóloga, ¿no? De utilizarse en materia dermatóloga, incluso vía oral para tratamientos específicos, ¿no? ¿Qué más? Polen, propóleo, propóleo, pan de azúcar, ¿no? O sea, diferentes cosas que las abejas pueden producir, no solamente la miel, no solamente la cera, sino diferentes cosas de que ellos pueden producir y que nos puede dar a nosotros un valor bastante interesante. Por ejemplo, que se dedique a producir jalea real puede ganar buenas cantidades de dinero, porque la jalea real no se vende en grandes cantidades, ¿no? Normalmente entre 250 ml, 200 ml te puede llegar a costar, variando las zonas, esto puede llegar a costar entre 150 a 300 soles aproximadamente. Esa porción, esa cantidad de jalea real. Y en algunos casos, menos cantidad por ese precio. ¿Ya? Entonces, no solamente es la miel, y eso es lo que tenemos que tener mucho en consideración. Seguimos, vamos avanzando.
el comportamiento y organización de las abejas en las colmenas. Ya, lo que les decía, tiene un comportamiento y tiene una organización. Esa organización es como un reloj suizo, funciona a la perfección. Si hay alguna fisura, automáticamente ellos están preparados para hacer de que esa fisura se repare lo más pronto posible y siga funcionando la organización de la manera más adecuada. Tenemos la organización social, vamos a llamarlo así. ¿A qué llamamos organización social? Las abejas tienen una estructura social claramente definida, ¿sí? Al igual que nosotros tenemos una estructura social claramente definida. Tenemos nuestro presidente, congresistas, de ahí pasamos a alcaldes, provinciales, no, gobernadores, alcaldes, provinciales, distritales, y de ahí pasamos a nosotros. Vendremos a ser los obreros. Y de igual manera, ellos tienen esa organización social. Ellas tienen obreras que son las encargadas de hacer de que toda la colmena funcione de la mejor manera posible. Tienen los zánganos, y los zánganos en este caso lo que buscan es hacer que se dé los procesos de reproducción. El zángano, como algunos dicen, tiene pese al nombre, piensan de que no tiene mucha importancia y en realidad tiene bastante importancia, porque no solamente es el encargado del tema reproductivo, sino que inicialmente, cuando tengamos a los zánganos por ahí, son ellos los que van a empezar el proceso de la elaboración de las colmenas como tal. Van a producir mayor cantidad de cera que las obreras. Entonces van a hacer de que avance el trabajo. Y obviamente después van a hacer su parte reproductiva y hasta ahí llegó su ciclo de vida de ellos. Pero sí cumplen un rol muy importante los zánganos dentro de lo que vendría a ser la estructura de una colmena. ¿Ya? Y obviamente la reina. La reina es la que hace de que todo en la colmena funcione de la mejor manera. Ella sobrevuela la colmena de un lugar a otro, haciendo de que, viendo de que todo esté en perfectas condiciones y que todo esté funcionando ok. ¿Ya? Entonces, cada uno de los contribuyentes, cada uno contribuye de manera única al mantenimiento de la colmena. No creamos de que el zángano, no vuelvo a repetir, no cumple un papel importante dentro de la estructura. Quizás antes de las obreras, el zángano muchas veces puede llegar a tener roles sumamente importantes. Incluso mientras esté dentro de la colmena, es uno de los primeros que va a salir a cuidar y a proteger a su colmena. Entonces, es fundamental. Mientras esté vivo, cumple funciones muy importantes. ¿Ya? La comunicación y danzas, ellos tienen ciertos rituales para que se puedan comunicar. Las abejas utilizan una variedad de señales de comunicación. ¿Ya? Entonces, les decíamos, la parte química, la parte hormonal puede ser uno de ellos. ¿Cómo sabemos en qué momento el zángano va a empezar a hacer su vida reproductiva? Cuando obviamente la reina empieza a secretar feromonas, haciéndole notar de que ya es momento de que haya un proceso de reproducción, haya un proceso de repoblamiento, porque de repente está considerando de que no hay la suficiente población para poder continuar con las actividades propias de la colmena. Ya, aparte de eso, también incluyen famosas danzas de las abejas para informar sobre la fuente de néctar y polen más cercanas, ¿no? Obviamente, aquí tenemos que ir viendo. Existe, de acuerdo al comportamiento de las abejas, existen obreras exploradoras, es decir, son las primeras que van a salir a hacer un recorrido, ¿ya? De hacer un recorrido y empezar a ver dónde se encuentran o dónde está, digamos, la mayor cantidad de floración, para que de esta manera se pueda llegar a un sitio donde se pueda hacer la colecta de mayor cantidad de néctar. Ya después de eso, cuando ellas regresan, retornan, hacen un informe, obviamente ese informe, cuando lo hacen, incluso
dan el recorrido que ellos han hecho para poder llegar a ese lugar, ¿no? Y incluso también dan, obviamente, como van a explorar, los recorridos son largos y obviamente lo que va a empezar a hacer ella es a decir más o menos cuál sería la ruta más corta para poder llegar al lugar en donde hay buena cantidad de néctar a disponibilidad para que ellos puedan hacer ese trabajo. Entonces, la comunicación es fundamental. Si nos vamos dando cuenta, es lo que les decía, cómo funciona. Funciona todo a la perfección. No hay nada que se les escape. La construcción de la colmena, en este caso, existe un comportamiento del tipo cooperativo, es decir, todos trabajan, todos, automáticamente, todos ingresan al tema de la construcción, ¿ya? Y esto les va a permitir construir una estructura muy compleja. Si nosotros, en apariencia, para nosotros es una estructura sencilla, pero en realidad ellos tienen una forma de hacer de que el espacio que ellos están utilizando lo puedan aprovechar de la mejor manera, ¿no? Dentro de ellos, obviamente, esa estructura va a incluir el tema de los paneles, las celdas para la cría, para el almacenamiento de alimentos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros veamos o cuando nosotros revisamos una colmena y vemos que existe miel, pero para que esa miel sea ya consumible para nosotros, tiene que estar operculada, ¿no? Y obviamente lo que nosotros buscamos es de que todo en este caso el bastidor, ya vamos a ir viendo más adelante, no en esta clase, pero como es el módulo, el próximo módulo vamos a ir viendo justamente esos aspectos, ¿no? Equipos. Entonces, cómo el bastidor se llena por completo y cómo ya está. Pero mientras no esté operculada esa miel, eso quiere decir de que es una fuente de reserva de alimento para las abejas. Entonces, todo ello nos conlleva a que esa estructura es tan simple que nosotros lo podamos ver, para ellos es una compleja. Y es más, ellos trabajan de tal manera de que saben cuáles son las zonas en donde está el alimento de reserva, saben dónde está el alimento que ya se va a empezar a opercurar con el fin de mejorar las. Obviamente ellos lo hacen con la finalidad de guardar esa miel para fines de que ellos propios se puedan alimentar en épocas de sequía. Pero lo que nosotros hacemos obviamente es hacer un proceso de extracción. ¿No? Esto es lo que vamos a encontrar. La obrera, que es la más pequeña, ¿no? La más pequeña, ¿no? La que va a hacer todo el trabajo, la mayoría del trabajo en cuanto a lo que se refiere a la producción de miel. La reina, que tiene estas características, si ustedes se pueden dar cuenta, es una, digamos que tiene cierto grado de belleza, porque obviamente es una sola la que está ahí y se tiene que hacer notar. Y los zánganos, que a comparación de una reina, pueden tener, es un poquito más, son un poquito más pequeñas y son más anchas, ¿no? Obviamente es un macho, obviamente el macho es más robustos, más gorditos, entonces ahí está la característica de cada uno de ellos, ¿no? Son completamente diferentes. Y encontrar una reina al momento de hacer la evaluación de una colmena es tener mucha suerte, porque en realidad no es fácil encontrar a la reina. La reina, cuando nosotros empezamos a hacer la aplicación de humo, se protege, se cubre y no es fácil, o sea, las obreras empiezan. Ahí viene el tema de cómo hacemos el mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer. La reproducción y ciclo de vida de las abejas. Vamos a ver cómo se da, ¿no? Primero, lo que va a hacer una vez que la abeja reina y el zángano ya hicieron todo el proceso de copulación, la abeja empieza a poner huevos. Esos huevos, ¿no? Tienen el ciclo de vida de las abejas comienza justamente al momento de hacer el depósito de huevos dentro de las celdas de las colmenas, seguido por un proceso de
incubación y eclosión de la larva. Y ahí ya pasa, luego que dejó de ser larva, pasa ya a ser parte de cría. Luego de ser larva, se desarrolla y pasa por varias etapas hasta convertirse en una abeja adulta, lista para hacer las actividades de la colmena. La reina y zángano, ¿no? Del huevo pasamos a larva y de ahí pasamos a reina y zángano, ¿no? Las abejas reinas juegan un papel vital en el proceso de reproducción, mientras que los zánganos son responsables de la fecundación en la reina en su vuelo de apareamiento. Los que en algún momento llegamos a ver el proceso de apareamiento, o sea, el vuelo de apareamiento es un espectáculo en realidad, muy hermoso, y hay que tener también la suerte de verlo porque no se puede ver con la frecuencia que nosotros querramos, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual se da el proceso, ¿no? Pone el huevito, pasa a larva, se empieza a desarrollar. ¿En qué momento? Y aquí tenemos que empezar a tener mucha consideración. No es de que este huevito, porque muchos consideran de que el huevito ya está, este zángano, o la abeja reina dice, voy a poner huevos para zángano, listo. No, no es tanto así, porque no tiene esa capacidad la abeja reina, ¿sí? ¿Qué va a pasar? De que sí se puede dar de que de repente haya un huevito que por ahí dentro de eso sea un poquito más grande o más desarrollado que otro. ¿Cuál es lo que va a definir qué es lo que va a hacer cada uno de estos huevos? Es la alimentación. Para el zángano, la alimentación es única y exclusivamente en base a miel, ¿ya? Su periodo de su procesamiento. Las obreras tienen una alimentación inicial con jalea real, 1 o 2 días como mucho. La reina ordena de que la alimentación sea con jalea real y después de eso es única y exclusivamente su alimentación con miel. Y cuando en algún momento determinado la abeja reina ya siente de que va a dejar ya ese panal por su propia edad y todo lo demás, pues es espectacular la forma, la sincronización del ciclo de vida que tiene. Cuando ya la abeja siente de que ya cumplió, no va a dejar esa colmena, no lo va a dejar así a la deriva, porque tiene que haber un líder, una líder en este caso. Entonces lo que va a hacer es dejar un huevo y hacer de que la alimentación de ese huevo sea única y exclusivamente con jalea real. Una vez que se hizo esa alimentación, una vez que se hizo esa alimentación, lo que se va a hacer es una nueva reina. Al momento que sale la nueva reina, la reina que ya sintió que cumplió, simplemente se va a acercar a la nueva reina y va a buscar un tipo de pelea. ¿Para qué? Para que esta nueva reina la termine matando. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento. A ver, un segundito, por favor, un segundito, un segundito, un segundito. Ya, muy bien, continuamos. Entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? Digamos que la alimentación es la que finalmente va a definir en qué se va a convertir cada uno de los huevitos, ¿sí? ¿Y quién ordena eso? Lo ordena la reina. La reina va a decir, me alimentan a esta sección de esta manera, me alimentan a esta sección de esta manera, me alimentan a esta celda de esta manera. Así de simple, ¿ya? Funciones que puede tener cada uno de los integrantes de la colmena. Vamos a ir viendo qué función cumple. Las obreras. Las obreras, ¿no? Las obreras realizan múltiples tareas, desde cuidar las larvas y recolectar el néctar hasta limpiar y defender la colmena. Entonces,
No es simplemente de que ellas salen de la colmena a buscar el néctar para hacer el procesamiento de la miel. No, sino que también tienen que, lo que les decía, ella dice, ustedes se dedican a esto y me van a alimentar a estos de esta manera, lo que les venía diciendo, ¿no? Entonces, miren, ya, esto ya no me sirve, quiero limpiar porque ahora lo que quiero es que allá vaya miel. Eso van a hacer. Ya, entonces, cumple múltiples funciones. Los zánganos tienen la única función, la parte reproductiva de la reina, y son mantenidos por las obreras durante la época de abundancia. Sí, pero como les decía, el zángano no solamente es la parte reproductiva, sino que también ayuda en otras actividades. Si bien es cierto, de repente no tendrá la, digamos, no tanto la importancia, sino no tendrá el rol o el papel que tienen las obreras, pero también cumple ciertas funciones. Es decir, no es de que está simplemente ahí arrimadito y dice, ah, ya bueno, yo espero hasta el día que me toque hacer mi chamba. No. Igual, tiene que justificar lo que está haciendo y ayuda también en múltiples cosas. Pero obviamente la parte fundamental de que el zángano exista es de que haya un proceso de reproducción, ¿no? Y obviamente la reina, que es la única hembra reproductora de la colmena. Las obreras no pueden reproducirse. ¿En qué momento una obrera puede convertirse de manera temporal en una reina? Es cuando justamente supongamos que no es que la reina se haya muerto porque, como les decía anteriormente, sino que hubo algo fortuito y la reina se quedaron sin reina. Una asume la capacidad de reina. Pero ¿cuál es el detalle? Que hace el proceso de depósito de huevos, pero simplemente hace el depósito de huevos para zánganos. Y ahí tenemos una dificultad. Obviamente esas colmenas, al tener bastantes zánganos, no vamos a tener producción, ¿sí? Y lo otro que es la encargada de poner los huevos y mantener el ciclo de la colonia, ¿no? La importancia de las abejas en la polinización de las plantas. Esto es fundamental. Al hablar de biología de la abeja, hablamos, esto no debemos dejar de lado. Primero, ¿no? La polinización. La polinización, ¿qué nos va a generar? Nosotros, al tener un proceso de polinización que realizan las abejas, vamos a tener un proceso o vamos a tener una biodiversidad dentro de nuestros lugares o nuestros espacios. ¿Qué nos ayuda la abeja? A tener sostenimiento de la biodiversidad al realizar el proceso de polinización. Se puede hacer una amplia variedad de plantas incluso. O sea, los cruzamientos que se generan de manera natural muchas veces se dan justamente gracias a las abejas, porque son ellas en su andar, en lo que van haciendo, en sus patitas, agarran el polen y lo van llevando a otros lugares y el momento que se sacude y hay un proceso de polinización. Digamos que hoy en día, si bien es cierto, ya la tecnología ha avanzado en tema de agricultura, ya se hace procesos de polinización de manera, digamos, artificial, por así decirlo, ya no sin utilización necesariamente de las abejas. Se hizo justamente porque se entendió cuál era el proceso que realizaban las abejas. Como también hay lugares en donde se hace el proceso de polinización, supongamos, yo tengo naranjas, tengo cultivos de naranja, en el medio de los cultivos de naranja vamos a encontrar colmenas de abeja. ¿Para qué? Para que nos ayude en el proceso de polinización. Y de esa manera yo pueda tener mayor cantidad de frutos que obviamente me van a generar un ingreso. Entonces, puedo hacer de que con la biodiversidad yo puedo mejorar incluso mi forma de producir. Es una agricultura sostenible. Y obviamente de una u otra manera me van a servir también como entes protectores, ¿no? Si alguien se acerca, obviamente va a tener que pensarlo dos veces, ¿no? La producción de alimentos, obviamente la polinización
que van a realizar las abejas es crucial para la producción de frutas, nueces, vegetales, semillas. De esta manera vamos a asegurar la seguridad, vamos a asegurar el proceso de alimentación a nivel global. Y obviamente vamos a tener ecosistemas saludables, ¿no? La presencia de las abejas nos van a ayudar a contribuir en la diversidad del ecosistema, promoviendo la estabilidad y resiliencia de los ecosistemas de manera natural. Vamos a ser mucho más amigables con el medio ambiente. Vamos a mejorar nuestras condiciones ambientales. De una u otra manera, nos permiten. ¿Por qué? Porque vamos a volver al primer caso. Vamos a mantener los procesos de biodiversidad en plantas y en otros aspectos. Por supuesto que sí. Si hay mayor vegetación, si hay mayor presencia de plantas, obviamente van a presentarse también la parte animal. ¿Por qué? Porque vamos a tener ecosistemas amigables o saludables. Esto es lo que se realiza. Este es el proceso, ¿no? Mi abejita viene para acá, jala su néctar de esto y empieza. Acá en las patitas va llevando polen, ¿no? Y empieza. Va sacudiendo, va volando, va sacudiendo, va obviamente eliminando de poco a poco el polen. Llega nuevamente acá y ya soltó el polen por acá e inició todo el proceso, ¿no? Entonces, el proceso de polinización de especies vegetales, ¿no? Vamos a ir viendo y hasta ahí vamos todo lo que hace el proceso de las abejas. Vamos a ver ahora colmena. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué es la estructura y funcionamiento de una colmena? La colmena como tal son las estructuras donde las abejas almacenan miel, polen y crían a sus larvas manteniendo un ambiente termorregulador y protegido. Las colmenas pueden ser de manera natural, ¿no? Lo que nosotros podemos ver de manera natural, es decir, la cera, los cestos, de una manera en donde ellos cierran un lugar o agarran un lugar cerrado para hacer su colmena. O lo otro que es las artificiales, en donde vamos a tener cajas y vamos a simular un lugar para que nuestras abejas puedan vivir. En otras palabras, la colmena vendría a ser el lugar, la casa de la abeja, ¿no? Y obviamente tiene zonas, tiene su arquitectura propia, ¿no? La arquitectura de la colmena va a variar según la especie de abeja con distintos materiales y disponibilidad de paneles y de crías. Si utilizamos lo que nosotros en las colmenas artificiales, obviamente son cajas de madera con bastidores y todo lo demás, ¿no? Pero de manera natural se puede, va a encontrar de repente un árbol caído que ya tiene mucho tiempo. En la zona del centro del árbol hay espacio en el cual le puede permitir ese lugar, lo va a hacer ahí, como lo puede hacer en el exterior y obviamente va a recubrir esa zona para que tenga mayor protección y así sucesivamente. La arquitectura obviamente va a depender de cada una de las colonias. De manera natural vamos a encontrar una infinidad de estructuras arquitectónicas propias de las abejas, ¿no? Y esto es un poco la forma en la cual nosotros vamos a ver la colmena. Obviamente eso es una colmena artificial, ¿no? Cuadros de reserva de miel, los llamamos cuadros o bastidores, como quieran, los cuadros, normalmente dentro de una caja, dependiendo si es cámara de cría o de alza, alza es decir, la cámara donde se va a realizar la producción de miel. Si es cámara de cría, vamos a poner normalmente 9 bastidores, ¿no? O 10 bastidores. Y en de producción 9, porque obviamente va a llenar y el espacio se va a reducir. Entonces ahí vamos a tener este de acá. Los cuadros principales de la colmena, sí, siempre, como les decía, el trabajo que se realiza ahí es un trabajo meticuloso. Es un trabajo sumamente meticuloso que la abeja lo hace. El trabajo empieza del centro para afuera. Empiezan a trabajar la cera de los bastidores del centro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos va a tener obviamente su función, ¿no? La protección para la lluvia es que debe tener su techito, tiene que ser impermeable,
el techito para evitar de que haya procesos de ustedes saben que al haber ingreso de agua puede haber proliferación de hongos y esos hongos no necesariamente pueden ser benéficos, entonces pueden causar problemas, ¿no? La piquera, que es el lugar en donde por donde van a ingresar y van a salir las abejas, tiene que ser no muy grande ni muy pequeño para que puedan hacer el ingreso y obviamente puedan tener un mejor sistema de seguridad, ¿no? El cierre de la piquera, que es las zonas de protección, ¿no? Esta es forma resumida cómo es una colmena, ¿no? Tipos de colmenas que vamos a encontrar. Las colmenas tradicionales, como podemos ver en la imagen, que son cajas, ¿no? Las colmenas son cajas fijas con diseños clásicos, mientras que las colmenas top bar o bar Warren tienen estructuras más naturales y sencillas. También se puede, obviamente también es en base a madera, pero se busca simular ciertos espacios que parezcan de cierto modo naturales para realizar o darle a la abeja una mayor seguridad de que supuestamente esté en un ambiente seguro y todo lo demás, ¿ya? Y las colmenas que son móviles. Las colmenas móviles son ideales para apicultores nómadas, ya que permite que el transporte de las abejas para la polinización o la recolección de néctar. ¿Qué sucede? ¿Por qué colmenas móviles? Las colmenas móviles en este caso son colmenas un poquito más pequeñas, ya al de las tradicionales. Pero ¿qué sucede con estas colmenas móviles? Cuando empieza el proceso de floración, lo que se hace es aprovechar ese momento y se lleva, obviamente, cierta cantidad de colmenas hacia una zona agrícola para hacer el proceso de polinización, ¿no? Va a haber una polinización mucho más eficiente y al mismo tiempo lo que van a generar es miel. Hoy en día existen empresas que se encargan de eso, que cobran, obviamente, cobran un dinero por dejar ellos ahí sus colmenas. Después de 2 o 3 meses que ya se terminó el proceso de floración, sacan sus colmenas, llevan su miel y hacia otro lugar, así. Entonces, por eso hoy en día existen las colmenas móviles. Núcleos de abejas. ¿Qué son núcleos? Vamos a diferenciar colmena de núcleos. En este caso, colmena vendría a ser, digamos, y hablando de una manera, es un ambiente familiar y es una familia de abejas donde ahí viven, ¿no? Pero núcleo, en este caso, ¿no? El núcleo tiene como función, ¿no? Los núcleos permiten crear nuevas colonias de abejas partiendo de una reina y un grupo reducido de obreras, ¿no? Siendo esencial para la reproducción y el crecimiento de una apicultura. ¿Qué sucede? Normalmente, ¿qué hago? Comprar a veces una colmena como tal es demasiado costosa, ¿no? Estamos hablando de 1.000, 1.200 soles, dependiendo un poco el tema genético. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, compro mi caja, de repente mi caja me cuesta 250, 300 soles aproximadamente, mis cajas, ¿no? Compro mis dos cajas, estamos hablando de 500 soles, por decirnos, a 250. Un núcleo más o menos nos cuesta entre 250 a 300 soles aproximadamente. Pero ese núcleo simplemente es la reina con un pequeño grupo de obreras. Ahí no hay sangre. Entonces lo que voy a hacer es a ese núcleo lo voy a trasladar hacia mi colmena para que empiece su proceso de adaptación y empiecen a hacer su proceso de trabajo. Empiecen a trabajar y lo que yo voy a empezar a hacer es un manejo para que empiece a haber un proceso de repoblamiento de la colmena. La colmena va a empezar, o sea, las obreras y la reina van a empezar a trabajar. Obviamente la reina hasta ahí va a empezar a poner huevos para zángano, porque no tiene zánganos. Entonces, al poner huevos simplemente ella de su propia iniciativa, lo que va a generar solamente son zánganos. ¿Ya? Entonces, tiene los zánganos y empieza su proceso de reproducción. Entonces, automáticamente ese núcleo ya deja de ser núcleo y empieza a convertirse en una colmena. Eso es lo que muchas veces se trabaja. Las cajitas, en este caso de los núcleos, son más pequeños, más fáciles de transportar y
me puede servir sin ningún inconveniente para iniciarme en la actividad apícola. ¿Ya? Uso de la apicultura. Los apicultores utilizan los núcleos para iniciar nuevas colmenas, controlar el proceso de consanguinidad, crianza de abejas específicas con ciertas tareas. ¿Qué sucede? Pues es probable que nosotros compremos una colmena completa, ¿no? Pero yo también quiero expandirme, pero no tengo de repente más dinero. ¿Ya? Y es fundamental. ¿Qué voy a generar? Yo puedo, a partir de esa colmena que yo tengo, generar nuevos núcleos. ¿Y qué hago? Simplemente es un proceso un poquito trabajoso, pero yo puedo generar. Porque lo que voy a hacer es mandar a la reina hacia una caja con pocas obreras, ¿no? Y lo que voy a hacer es de que empiece, obviamente, que se haya reproducido con zánganos en la caja, en la colmena. Y una vez que yo estoy seguro de que ha habido ese proceso, lo que voy a hacer es, voy a sacar esa obrera por una semanita aproximadamente y voy a hacer de que la que va a decir, uy, ¿qué pasó con mi población? No, va a empezar a poner huevos. Una vez que puso los huevos, yo saco a mi reina de ahí y lo que empiezo a hacer es de manera artificial, empiezo a alimentar una celda con jalea real. Entonces, las obreras que se quedan ahí van a empezar a hacer un proceso de alimentar. Ay, tengo que buscar jalea real, lo tengo que ya. Van a empezar a alimentar con jalea real y van a tener su reina. Una vez que ya la reina salió, entonces automáticamente yo tengo un núcleo y voy a llevarlo hacia una colmena para que empiece todo su proceso. Eso es la finalidad de los núcleos. Y el tema de la conservación y protección de las abejas y sus hábitats, esto es fundamental. ¿En qué momento perdemos el hábitat? Cuando hacemos la destrucción del hábitat natural y la fragmentación de paisajes que pueden poner en riesgo a las abejas, reduciendo los recursos de alimentos y su proceso reproductivo, es decir, cuando deforestamos zonas aledañas. Entonces, estamos rompiendo el proceso de biodiversidad y por ende la abeja está perdiendo hábitat y lo que va a hacer es migrar y porque tiene que buscar un sitio que le permita poder coberturar lo que tiene que hacerlo en el 1.5 kilómetro que tiene. Pero si ya pasó eso, lo que va a decir es, mire, ya no tenemos nada, vayámonos a otro lugar que nos permita tener y van a hacer el proceso de enjambramiento, ¿no? Riesgos ambientales. Las abejas enfrentan amenazas con pesticidas, enfermedades, cambio climático, contaminación, efectos de la salud y otros, ¿no? Los pesticidas, los insecticidas hacen que haya obviamente un proceso de destrucción ambiental y por ende nuestras abejas estén expuestos a poder. Si estamos hablando, por ejemplo, de un insecticida, tranquilamente él lo puede asimilar y se van a envenenar. Entonces, tenemos que evitar esas cosas. Y finalmente, acciones de conservación. Las acciones de conservación lo que me van a permitir es que las abejas y su hábitat requieren medidas como la creación de áreas de alimentación, reducción del uso de agroquímicos y la concientización pública sobre su importancia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia que tienen en este caso las abejas. Bien, hasta ahí la parte expositiva. A partir de estos momentos, aperturamos la ronda de preguntas, las mismas que pueden hacerlo mediante el chat o de manera ordenada, aperturando sus micrófonos. Voy a dejar un tiempito prudente para que hagan sus consultas y preguntas. ¿Sí? Referido, por favor, hasta aquí. Como esto son módulos, son cuatro módulos, ¿no? Entonces, referido al tema que estamos tratando el día de hoy, ¿sí?
Para el tema de las preguntas, vuelvo a decirles, lo pueden hacer mediante el chat, escriben su pregunta, o si gustan participar, abren su micrófono de manera ordenada y me pueden hacer la pregunta sin ningún problema. ¿Sí? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿Escucha? Sí, buenas noches. Sí, te escucho. Bueno, excelente su ponencia y bueno, felicitarle por compartir sus conocimientos. Quiero hacerle una consulta en el tema del problema de los agrotóxicos, agroquímicos que afectan a las abejas, ¿no? ¿Qué tanto es la incidencia en el Perú y qué se está haciendo, ¿no? Para reducir la contaminación y algunos problemas que ocurren, ¿no? Con las abejas y los agrotóxicos. Sí, a ver, todavía a nivel de Perú el problema de la utilización de agroquímicos en general, todavía se sigue utilizando, sobre todo el tema de los agrotóxicos, ¿no? Se sigue utilizando digamos, de una manera desproporcionada, ¿no? Es decir, que el agricultor por un tema de facilidad lo hace y no le interesa. Lo que pueda causar, no solamente con las abejas, sino con obviamente lo que cada uno de los productos genere. Uno de los principales problemas que se tiene a nivel de apicultura es justamente este tema, ¿sí? Hay mucho problema de muertes de colmenas o enjambramientos, es decir, las abejas se retiran de ese lugar y se van hacia otro, porque justamente como forma de protegerse. Como te digo, hay todavía. Se ha reducido significativamente a nivel de Perú el uso de agroquímicos, pesticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera, etcétera. Gracias al tema de temas agrícolas que piden certificación de productos orgánicos, es decir, que no haya uso de agroquímicos en general. Sí, se ha reducido considerablemente, pero digamos que del 100% de agricultura que se da en el Perú, tal vez de ese 100% que antes se utilizaba de manera frecuente estos productos, se ha reducido más o menos entre un 50 a 60%. 40 o 50% todavía sigue con esa actividad, ¿no? Busca la forma más fácil, la forma más, digamos, desde el punto de vista económico, más barato de poder tener mayor eficiencia al momento de controlar ciertos inconvenientes que se puedan dar, ¿sí? Entonces, es una dificultad muy grande porque, bueno, en mi caso, he visto mucho enjambramiento, mucha muerte a nivel de colmenas. Es muy triste a veces llegar a hacer supuestamente una evaluación y al momento de levantar no encuentres nada en la caja, nada, nada. Lo único que encuentres son abejitas que se quedaron y están ahí a muertas, ¿no? Como o otros de que abras y encuentres todo, la colmena de abejas muertas ahí. Entonces, es de los agrotóxicos, ¿no? De que se puede mejorar, obviamente, claro que sí. La idea es tratar en lo posible, cada uno conoce su espacio, por lo menos el kilómetro, el 1.5 kilómetro que recorre. Tratar de ver de que no se haga el uso de estos productos, porque de repente donde tú estás no haces, pero en su recorrido el animal, la abejita puede encontrar. Y acuérdense que les decía inicialmente de que existen primero las abejitas exploradoras. La mañana, a primeras horas, sale una abejita a explorar y cuando no retorne, ahí viene el problema.
Si no retorna, así, uy, estamos en riesgo, está pasando algo, no retornó, no vino, no informó. Entonces ahí puede pasar el proceso de enjambramiento. Entonces es un problema latente. Creo que se ha disminuido considerablemente, sí, pero todavía está ahí este problema. Sí. Hay preguntas en el chat. Vamos a ir respondiendo, ¿ya? Bueno, muy buenas noches, muy claro todo, gracias. Quería saber si se llega a morir una reina antes de tiempo, ¿cómo hacen para crear otra? ¿O qué sucede dentro? Cuando muere una reina de manera indespectiva, por así decirlo, ¿no? La colmena está llena de obreras y zánganos, por decirlo. Muere la reina, lo que va a suceder es de que esa colmena se va a convertir en una colmena zángana. ¿Por qué? Porque una, digamos que la obrera, ¿no? Dentro de esto, la abeja reina tiene como una obrera que siempre está a su lado. Esa obrera se va a convertir temporalmente en reina. Sí, va a ser un proceso de transformación. Pero va a poner huevos única y exclusivamente para el tema de zánganos. ¿Por qué? Porque ella no, esa obrera que se convierte temporalmente en reina, ¿no? No es una reina como tal y no puede dar órdenes. Entonces, va a poner huevos, sí. Pero al no dar órdenes, entonces lo que van a hacer las obreras es simplemente alimentar con miel. Entonces, lo que va a suceder es de que esa zona se va a convertir en una colmena zánganera. No va a haber producción de miel. La producción de miel va a ser muy, muy, muy baja. ¿Por qué? Porque no hay mayor cantidad de obreras. Entonces, cuando suceda esto, por eso es fundamental hacer una revisión continua, tratar de buscar a la abeja reina. Los que ya tenemos cierta experiencia ya sabemos cómo lo podemos ubicar. Si no hay, obviamente, al momento de ver cuando ya se selló la celda, se nota claramente en qué momento es zánganos. Si yo veo que está sucediendo eso, lo que yo tengo que hacer es tratar de buscar una reina para corregir el problema que se está haciendo. Se nota clarito el momento que se sella la celda, cuándo es para reina, cuándo es para obrera y cuándo es para zánganos. Y si yo veo que tengo, por decir, todos mis panales o bastidores tienen esa característica de huevos para zángano, entonces lo que tengo que es tratar de corregir y buscar una reina para que se incorpore a esa colmena. Ya, eso es lo que se debe hacer. Por eso es fundamental revisar de manera periódica, cada 15 días, cada semana. Obviamente va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Pero buenas noches. ¿En qué época es recomendable realizar los núcleos y cuándo es ideal por colmena? A ver, los núcleos de preferencia, o sea, cuando quiero crear núcleos, puede ser en cualquier época del año, no hay ningún problema, porque puedo de repente suministrar a alimentación artificial. Esa primera alimentación no se va a convertir en lo que muchos piensan. De que esa alimentación artificial se va a convertir en miel. Simplemente una alimentación temporal. Lo que buscamos es justamente que el animal pueda adaptarse al trabajo que se está haciendo. Pero si me hablas de preferencia, es preferible hacerlo en épocas de floración. Entonces, las épocas de floración, dependiendo de las especies que tú tengas a tu alrededor, va a variar. Algunos es en épocas, por ejemplo, yo estoy en la región San Martín, en épocas de lluvias tengo mayor periodo de floración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos meses hay frecuencia de lluvias y ya el proceso de floración se está empezando a notar, ¿no? Lo ideal es hacerlo ahí, porque de esa manera lo que vas a evitar, igual vas a hacer procesos de alimentación, pero ya no de una manera tan frecuente, porque de repente cuando se pasa, de preferencia hacer todo el trabajo con abejas en época de floración.
¿Cuánto sería por colmena? Bien, buenas noches. En caso de que las abejas, cuando es temporada de lluvias, afecten algo la recolección de miel, ¿pueden enjambrar las abejas cuando enjambran más las abejas? A ver, en época de lluvia no vas a tener procesos de enjambramiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el animal está en una zona donde hay bastante vegetación, va a haber floración. Si hay floración, lo que va a hacer es de que va a tener alimento y va a empezar a producir miel en grandes cantidades, ¿sí? ¿Cuándo vas a tener problemas? Normalmente las abejas se enjambran en épocas donde la floración disminuye, es decir, cuando los veranos se vuelven intensos o los inviernos se vuelven intensos. En épocas de lluvia no, por dos factores, porque la abeja en este caso va a tener una característica de que va a tener alimentación cerca y disponible. Y lo otro es de que la misma lluvia no le va a permitir hacer un proceso de enjambre. En caso contrario, donde no haya proceso de floración o ya la floración se ha alejado porque alguien ha empezado a hacer chacra por aquí, chacra por allá, hubo deforestación, entonces ya no hay, ahí va a darse el proceso. Cuando la abeja exploradora te diga que al 1,5 kilómetros a la redonda no existe ya más cantidad de alimentos, entonces la reina va a decir: nos vamos a un sitio donde nosotros podamos encontrar algo. ¿Sí? Ahí empiezan los procesos de. Pero mientras tú les des las condiciones, así tengas veranos fuertes, igual la abeja se va a mantener. Ingeniero, sobre el tema de las abejas reinas en Perú, ¿se puede conseguir reinas italianas o carniolas puras? ¿Y qué costo podría estar una verdadera reina madre? Gracias. A ver, en el Perú sí, hay en la zona costera, en zona costera existe abejas italianas, ¿ya? Ahora, como puras, sí los puedes encontrar, pero tendrías que buscar bastante para que te puedan dar. Y si quieres, normalmente el núcleo de las italianas está un poquito más caro que el de las africanizadas. Está más o menos el núcleo, por ejemplo, de una africanizada está entre máximo 350 soles. La colmena más o menos 1.200. Para italianas, más o menos, solamente como núcleo con abeja reina, lo que vas a encontrar más o menos es entre 600 a 700 soles el núcleo. Y como colmena, más o menos entre 1.500 ¿Sí? Sí hay en el Perú las abejas italianas, pero digamos que no es muy, muy fácil de encontrar. Para que nos vean, porque en realidad el manejo de esas abejas y la adaptación a ciertas zonas no es la propia. Las zonas tropicales, las italianas, no hemos tenido el éxito que hemos querido. Y incluso el tema de querer buscar la hibridez entre la italiana y las no ha sido lo que nosotros hemos querido. Entonces, pero igual, o sea, sí hay, pero en zonas costeras, en las zonas de Trujillo, en esas zonas, Valle, por esas zonas, hay. El mismo Lima, hay. Obviamente Lima, la parte donde hay temas de vegetación y todo eso, ¿no? Con esto vamos terminando, ¿no? La última pregunta. ¿Cómo hacemos para poder cambiar esa obrera que pone huevos en una colmena sanganera? Si colocamos una reina, ¿puede matar las obreras? ¿Pueden matarla las obreras? A ver, eso es un proceso de adaptación, ¿sí? Lo que normalmente se recomienda, ¿no? Es, si corriges a tiempo, si te das cuenta, sí, puedes poner la abeja reina.
Lo que pasa es de que no necesariamente lo va a matar las obreras no necesariamente lo van a matar porque no hay abeja reina. Y al no haber abeja reina, ellas se sienten huérfanas. ¿Ya? Simplemente lo que va a pasar es que la abeja reina, lo que suele pasar en la mayoría de los casos, es de que la abeja reina va a matar, en este caso, a esa obrera que está digamos, usurpando la función. Ya la va a matar. No hay ningún problema. Y hasta ahí se terminó el asunto. Como digamos que al estar huérfanas, esa colmena va a estar un poquito en desorden. Entonces, al haber una abeja reina, obviamente es un proceso de adaptación, la abeja reina va a empezar a hacerlos. Es muy poco probable, sí se han dado casos, ¿no?, en que las obreras se rebelen a veces con la reina nueva, ¿no? Obviamente por un tema a veces de respeto y todo. Pero normalmente lo que suele hacer las obreras es empezar a reconocer a la nueva reina como, digamos, como la nueva jefa o la líder de esa colmena. Eso es lo que va a pasar. Y obviamente lo que yo tengo que empezar a hacer es cambiar esos bastidores por cera nueva y esos zánganos mandarlos a otro lugar que puedan necesitar. No lo tengo que aprovechar eso. Entonces es cuestión de manejo. Así que no hay problema. Normal, las obreras lo que están es, de una u otra manera, digamos, están esperando de que la abeja reina, que haya una reina para que puedan trabajar. Porque obviamente van a trabajar, pero como lo que les toca, simplemente producir miel, nada más. Otra cosa más no van a hacer. Simplemente eso y ya. Pero obviamente, si va a empezar a eclosionar los zánganos, va a haber mayor cantidad de zánganos y el zángano no tiene esa facilidad de hacer miel. Así que voy a tener buena población, pero más zánganos que obreras. Obviamente se me puede dificultar. ¿Ya? Eso sería lo único. Muy bien, ahora sí. No me quedaría más que, en primer lugar, agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche. A ver si hay una última pregunta, por favor, para ir cerrando ya. Si no. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, Sí. disculpe. Tengo una consulta quizás muy, muy relevante para mí. No sé si usted tuvo algún problema en el tema de los agrotóxicos, algún problema con el jefe 120, ¿no? Que utiliza Senasa. Acá en la zona en donde yo me encuentro, algunos apicultores tienen el problema de que las abejas se mueren, ¿no? Y Senasa hace ese control por acá cercano. Y quisiera saber qué perspectivas tiene sobre el caso. A ver, pues bueno, al menos yo en la zona donde estoy, justamente yo tuve una conversación de manera informal con el jefe, justamente, con el encargado del que era de sanidad vegetal, ¿no? Yo conversaba con él, estaba conversando con el jefe de sanidad animal, conversando ciertos temas, y llegó. Y justo me tocó este inconveniente. Porque al parecer habían ido apicultores a hacerle ciertos reclamos sobre. Me hizo la pregunta muy parecida. Entonces, ¿qué va a suceder? Le digo, ¿qué va a suceder? Supuestamente en apariencia es un producto que no te genera ningún tipo de inconveniente. Entre comillas. O sea, se supone que las abejas no le generan. Lo que sucede, le digo, nos guste o no nos guste, la abeja tiene un comportamiento parecido o tiene similares características a un insecto, cualesquiera que sea. ¿Sí? Los quieras o no, siempre va a hacer daño. De menor a mayor, la disponibilidad siempre va a hacer daño. Entonces, yo le dije, de una u otra manera, lo que se tiene que hacer. Para mí, Senasa, lo que tendría que hacer, le dije, es empezar a hacer un proceso de empadronamiento o zonas o zonificar, o sea, hacer un proceso de zonificación de aquellos lugares en donde se está haciendo la crianza de abejas.
Le dije, lo que se debería hacer es eso, desde mi punto de vista, hacer o crear ese proceso de zonificación, que se genere los puntos en donde se está haciendo la crianza de abejas y que en esas zonas, en un determinado radio, yo le ponía 5 kilómetros de radio a los puntos, evitar el uso de esos agrotóxicos. Y en general, no, no solamente de que mencionaste. Esa es, creo yo, la única forma en la cual vamos a poder hacer de que la apicultura sea realmente sostenible. Hay apicultores que son sostenibles, pero ¿por qué? Porque de repente tienen grandes extensiones de terreno y sus actividades agrícolas ya no utilizan estos productos agroquímicos. Como hay otros de que tienen de repente una extensión que no supera las 5 hectáreas o las justas 2 o 3, ponen en el centro y para evitar, pero igual, eso no solamente está ahí, sino que por el viento va a llegar de repente a un lugar X. Entonces, yo, es mi apreciación. La única forma en que podamos hacer es de que se empiece a georreferenciar de repente a los apicultores medianos, desde el pequeño al mediano y al grande, y que empecemos a hacer, a decir que de esa persona a 5 kilómetros a la redonda no se puede utilizar ningún tipo de producto agroquímico. Sería la única forma en que la apicultura puede empezar a crecer un poco más y a tener ese grado de importancia, porque muchos dejan la apicultura justamente por estos detalles, ¿no? Eso es lo que sería mi apreciación y lo que en algún momento acá en donde yo estoy, en la región San Martín, conversando así de una manera informal, sería tal vez la única forma de que se pueda evitar estos malos hábitos, ¿no? Empezar a evitar esos malos hábitos. Ok. Muy bien. Ahora sí. No me quedaría. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. No, 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 a ustedes. Más bien, lo que ya nos estamos pasando un poquito el tiempo. Agradecerles en primer lugar a ustedes por el tiempo, por la dedicación de poder estar esta noche compartiendo, ¿no? Esta capacitación que es la biología de las abejas, colmenas y núcleos. Esperando que esta noche haya sido de su completo agrado, me despido, no sin antes agradecer nuevamente a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de poder compartir con ustedes conocimientos y experiencias sobre las abejas. Muchísimas gracias a todos, éxitos y bendiciones. Pasen un bonito fin de semana. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos.